manifestando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida y anunciamos esta buena noticia, que hemos sido salvados por el Dios de la vida. Los invito a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos reunimos para celebrar la Eucaristía, para poner una vez más, como lo hacemos siempre en nuestra vida, en las manos de Dios, para ofrecerle al Señor todo lo que somos, todo lo que hacemos, nuestros esfuerzos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, todo aquello que ocupa nuestro corazón y que queremos confiarle al Señor para que Él nos siga siempre bendiciendo, acompañando, como sabemos que lo hace siempre, como tenemos la certeza, ¿verdad?, que el Señor está siempre junto a nosotros. Vamos a comenzar nuestra celebración como lo hacemos siempre, que es reconociendo delante de Dios nuestras pobrezas, nuestras debilidades y pidiéndole al Señor que nos regale siempre la gracia de la conversión. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Padre rico en amor y en misericordia, que sabemos siempre tiene piedad de nosotros, le pedimos que perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Señor Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios, gloria a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro obrar. Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Una buena ama de casa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. El corazón de su marido confía en ella y no le faltará compensación. Ella le hace el bien y nunca el mal todos los días de su vida.
Se procura la lana y el lino y trabaja de buena gana con sus manos. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el huso. Abre su mano al desvalido y tiende sus brazos al indigente. Engañoso es el encanto y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor merece ser alabada. Entréguenle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben públicamente. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Feliz quien ama al Señor. Feliz quien ama al Señor. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Feliz quien ama al Señor. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar. Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Feliz quien ama al Señor. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida. Que contemples la paz de Jerusalén. Feliz quien ama al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente como los dolores del parto sobre una mujer embarazada y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos entonces como hacen los otros. Permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero. A cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió 1 solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel.
ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de estos últimos domingos se nos va, de alguna manera, advirtiendo, ¿verdad?, que el final se va acercando, ¿sí? Son textos con carácter escatológico que nos hablan del final de los tiempos. Ese final que los primeros cristianos contemporáneos de Jesús, de sus discípulos, de Pablo, sienten como algo inminente, ¿verdad? Ellos están esperando que la venida del Señor sea algo que acontezca de un momento para el otro. Llegará como un ladrón, dice Pablo, ¿verdad?, en medio de la noche. Y nadie va a estar prevenido, hay que estar prevenidos, ¿verdad? Hay que estar atentos, hay que estar despiertos. El domingo pasado leíamos y reflexionábamos sobre el Evangelio que nos hablaba de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, ¿verdad? Las que no tuvieron la precaución de rellenar sus frascos de aceite a la espera del esposo, que sabemos que, bueno, que en el lenguaje del Evangelio es Jesús, ¿verdad?, que vuelve, es el Señor que viene por segunda vez. Y bueno, y unos están despiertos y otros no. Y bueno, y el Evangelio de hoy, de alguna manera, va en esta misma línea, ¿verdad? A cada uno de nosotros se nos han confiado determinados talentos. A cada uno de nosotros se nos ha dado determinadas características. A cada uno de nosotros se nos ha confiado determinados dones que, bueno, que el Señor nos ha puesto en nuestras manos para que hagamos fructificar. Y cuando venga el Señor nos va a preguntar qué hemos hecho con cada una de esas cosas. Primero, lo más importante es poder identificarlos, que cada uno sea consciente de cuáles son esos dones. ¿Qué es aquello que yo siento que el Señor me ha confiado de un modo particular? ¿Cuáles son esos dones específicos, particulares, que son los que de alguna manera me caracterizan y los que de alguna manera las personas que yo tengo a mi alrededor destacan en mí? A lo mejor es mi capacidad de empatía, a lo mejor es mi capacidad de acompañar en medio de la soledad, a lo mejor es mi capacidad de escuchar, a lo mejor es el ser solidario, a lo mejor, bueno, puntos suspensivos y cada uno sabrá. Pero lo que se me ha dado, de todas formas, yo tengo que hacerlo fructificar. Tengo que hacer que eso que Dios me dio sea para beneficio de otros, sea para que otros también se beneficien. Y en la medida que he recibido más, también se me va a exigir más. En la medida que yo he recibido más que otros, porque el Señor así lo ha querido, ¿verdad? No porque yo sea mejor, no porque yo sea, sino porque el Señor ha querido darme determinadas características, determinados dones o talentos. Bueno, en la medida que he recibido más de eso, estoy llamado a responder, bueno, de manera más exigente también, cuando me encuentre cara a cara con el Señor y me pregunte qué he hecho con esos dones que he recibido. Bueno, creo que es importante que podamos caer en la cuenta entonces, ¿verdad?, de eso, y que podamos hacer esa especie de examen de conciencia, ¿verdad?, para decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo dar todavía? ¿Qué es lo que de alguna manera he sido o he ido regateando a lo largo de mi vida? ¿Qué cosas todavía yo puedo desplegar más? ¿Qué cosas yo siento que todavía el Señor me pide que ponga más aún al servicio de otros? Porque nuestra vida está llamada a ser fructífera hasta el último día, ¿verdad? Nuestra vida tiene que ser una vida que de alguna manera repercuta en beneficio de los demás hasta el día en que el Señor quiera llamarnos a cada uno de nosotros a su lado. Así que podamos entonces, en este tiempo que nos queda, en este final del año litúrgico, revisar y ver y preguntarnos, si yo hoy tuviera que ir a encontrarme cara a cara con el Señor y tuviera que abrir mis manos para mostrarle lo que he hecho, ¿qué es lo que puedo llegar a mostrar? ¿Qué es lo que yo siento y de lo que me siento orgulloso, contento, feliz? ¿Qué es aquello que yo siento que el Señor me diría, siervo bueno, ¿verdad?,
que has cumplido, bueno, entra al festín, entra al gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que me hace entonces, ante los ojos de Dios, ser ese siervo fiel y leal que ha hecho fructificar esos dones que el Señor me ha dado? Que así sea. Hacemos juntos profesión de nuestra fe, diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La cruz, sangriento altar, donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote en la cruz. Y era el cielo, buen Jesús, que nos dabas de ese modo. Recemos, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y que es de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo es el Señor, sana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo.
eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, el Cardenal Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de sabernos hijos de Dios, acompañados siempre por el Señor en nuestro peregrinar, decimos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiamos un gesto de paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ven, Creador, Espíritu Divino, a visitar las almas de tus fieles y concede que nuestros corazones. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Espíritu divino, gloria sin fin al Padre y a su Hijo, que resurgió triunfante de la muerte, y al Espíritu Santo que los de siempre, por siempre y para siempre, y al Espíritu Santo que los une, desde siempre, por siempre y para siempre. Oremos. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Te lo pedimos por Él, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus comunidades y los acompañe siempre. Amén. Amén. Que la alegría del Señor sea siempre nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino.
Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la elegida de Dios. Y bendito es.